El día de hoy les voy a hablar de algo revolucionario en el mundo de la perfumería. Es algo que nunca había visto, es algo que nunca había olido. Y creo que dentro de los perfumes y de los reseñadores y todo eso, utilizamos muchos superlativos. Decimos increíble, asombroso, me vuela la cabeza. Y a veces exageramos. Pero lo que les voy a mostrar el día de hoy se queda corto con estas palabras. No hay palabras para describir esto. Quiero hablarles de una casa que se llama Scent of Wood. Estas son unas botellas, no sé si ya las han visto por ahí. He subido un review hace poco a mi Instagram. De esta fragancia, por cierto, si no me siguen en Instagram, chéquenlo aquí. Este perfume es uno de los mejores aromas que he olido en toda mi vida. No solo uno de los mejores perfumes, uno de los mejores aromas de todo el mundo que he olido en mi vida de 25 años de estado en esta tierra. No manches este aroma. Y huele increíble por, obviamente, la composición, los ingredientes, todo es fascinante, pero tiene algo este perfume que no tiene ningún perfume de tu colección, no tiene ningún perfume de todo, de los cientos que tengo aquí y de los perfumes que vas a encontrar en tiendas departamentales. Este tiene algo que no tiene ninguno de esos, que es el diferenciador de Scent of Wood, que lo hace, ¿no?, destacar sobre todas las marcas del mundo, del mundo. Esta es la única marca que conozco que hace esto. Y es que el alcohol que utilizan en la fragancia, uno es alcohol orgánico, el alcohol lo añejan en barricas, ¿no?, en barriles, barricas de madera, donde anteriormente guardaban o añejaban los vinos y los licores. Entonces, cuando tú metes el alcohol orgánico en estos barriles, en estas barricas, y dejas que ese alcohol se quede ahí por varios, o sea, por mucho tiempo, el alcohol pues absorbe y obtiene el aroma del licor o del vino que estaban guardando ahí y de la madera. Entonces, el alcohol ya de entrada ya trae cierto aroma. Todos los perfumes de Scent of Wood tienen eso. Y dependiendo del aroma, ¿no? Porque Scent of Wood, o sea, se traduce a aromas de madera. Y dependiendo del aroma, cambia la barrica del alcohol. Entonces, tengo aquí la fragancia que es como la estelar de la marca, que se llama se llama Plum en Cognac, que se traduce a ciruela en cognac. Que esta fragancia, por esto, ganó el premio al mejor perfume del año en el 2021 de los International Fragrance Foundation Awards, que son como los Óscares de los perfumes. Esta ganó el mejor perfume del año. Aquí tengo otras, ¿no?, que también quiero hablarles. Me mandaron aquí tres muestras de 10 mililitros y aparte tengo aquí el perfume completo. Y quiero hablarles de estos cuatro perfumes y de la casa Scent of Wood, porque como les digo, esto es revolucionario. Nunca había visto que alguien o que una marca le diera aroma al alcohol per se. Porque luego, sí, tienes las notas increíbles, pero tienes el alcohol que al final de cuentas huele a alcohol, ¿sabes? Alcohol y ya. Y aquí no. O sea, aquí cuando tú te lo pones es imposible que te dé esa patada o ese golpe de alcohol, ¿no? Como que dices, ay, huele feo. Aquí no, porque aquí ya el alcohol ya trae ese aroma. Y es el aroma de, o sea, wow. O sea, ese concepto ya por sí solo es increíble y ya por eso vale la pena. Aparte, vean qué bonita botella, como se lo estaba mencionando. ¿A qué huele este perfume, no? Porque ya se los vendí demasiado alto y quiero contarles a qué huele este perfume. Como dice el nombre, es Plum en Cognac, ciruela en cognac. Ya de ahí se da una idea de que esto es opulento, rico, cálido, ¿no? ¡Wow! Una ciruela dulce, rica. Tienes el cognac, la parte licorada. Pero luego viene acompañado con maderas un poco como ahumadas, un poquito pesadas, un poquito oscuras. Y luego trae especias como canela. Y luego trae un toques dulces como vainillosos y de resinas. Entonces, más o menos para que se dé una idea, ustedes saben cómo me gusta este perfume de Tobacco Vanille. Por si no lo han olido, es una maravilla, huélanlo, porque creo que es un must olerlo. Les gusta este tipo de composiciones, ¿no? Vainilla, tabaco, cálido, elegante. Este va por esa misma línea. No digo que sea un clon ni nada, pero, ¿no? Imagínate un tabaco vaní con ciruela y con mucho más canela y te puede asemejar algo aquí. Solo que este pues tiene el punch y tiene el diferenciador que el alcohol mismo trae el olor del cognac. No de la barrica de cognac, del barril del cognac. Estos aromas son no del estilo. Y aparte son más económicos que Tom Ford. Pero bueno, los atomizadores son increíbles. Check, me voy a atomizar, va a ser mi fragancia del día. Y crea esta como mist. ¿Sabes? Como shh, donde puedes controlar muy bien. Y te lo pones y wow. O sea, no puedo creer lo que traigo puesto. Esto es fascinante. O sea, no me están pagando un peso por decirles esto. En verdad es increíble. O sea, estoy sorprendido con este perfume. Y supongo que me están preguntando, Félix, ¿cómo lo hago para conseguir estos perfumes? Porque desafortunadamente, Scent of Wood todavía no envía a México. Entonces, la manera en la que ustedes pueden conseguirlo y la manera en la que yo también lo conseguí es a través de mi amigo Gadas Market. El vendedor de confianza está buscando fragancias y él se las puede vender. Pero aparte, él vive en Estados Unidos y les puede ayudar a pasar los perfumes. Entonces, quieren esas fragancias, las piden a su dirección, ¿no? Vienen esta cajita toda bonita, ¿no? O sea, de madera. Aparte la placa, las piden a su dirección y luego él cruza la frontera y se les envía a ustedes. O si no quieren hacer todo ese rollo, nada más le escriben, le dicen que vienen de Mr. Félix, abajo va a estar el link en la descripción. Él hace la compra por ustedes, ¿no? Él, o sea, ustedes le dicen, ¿sabes qué? Quiero Josué, él se llama Josué,
quiero esta, esta y esta, o quiero esta fragancia. Él la va a pedir, le va a llegar a su casa y luego él te la va a mandar y nada más le pagas a él en pesos. Sí, entonces con Goddess Market puede conseguir estos, así como muchas otras fragancias que pues no sería posible porque estamos en México. Cuando ustedes se meten a la página de Scents of Wood, que aquí se las voy a dejar para que se metan porque está increíble, ustedes pueden personalizar su botella. Entonces pueden elegir si quieren su botella de color chocolate oscuro, como le llaman, si lo quieren más ivory, que es como mármol, o si quieren charcoal, como gris. Y la tapa puede ser dorada como esta o puede ser negra. Entonces pueden ustedes personalizar la botella para que tengan ahora sí que la que más les gusta. Y luego ustedes se meten a los ingredientes de las fragancias. Tienen aquí una cosa que se llama LMR. Veía que decía el nombre de la nota y decía LMR. Yo como, ¿qué significa LMR? Porque Osmanthus LMR, Canelas LMR, Absoluto de no sé qué cosas LMR. Entonces busqué LMR y al parecer LMR significa Laboratory Monique Remy. Que LMR son ingredientes premium, que son 100% puros, son extractos naturales con un ethos de transparencia y que están ahora sí que su propósito es mantener, ¿no?, un ambiente sustentable para que los perfumes tengan una calidad altísima, pero sin dañar el medio ambiente, para que no estemos dañando la naturaleza. Aparte de que tienes el alcohol con las barricas, son una marca, ¿no?, consciente, sustentable, donde los ingredientes son de una calidad excepcional y aparte sustentable. O sea, wow con Scents of Wood, wow con Scents of Wood. Entonces sí, esta Plumbing Cognac es mi favorita de las cuatro, por eso tengo la botella completa, son 75 mililitros y cuesta $240. Me acabo de dar cuenta de esto en su página, pero si tú compras una botella completa y no te gusta, te regresan tu dinero, 100% te regresan tu dinero. Imagínate qué promesa, que están tan seguros de su producto y están tan emocionados de su producto que te dicen que lo compras, te va a gustar. Si no te gusta, te regresamos tu dinero. Imagínate qué promesa tan fuerte. Ahora quiero hablar de los otros tres perfumes que me mandaron. Sí, puedes comprar el perfume, ¿no?, como si fuera normal, así de que lo pides online y te llega. O puedes pedirlo por suscripción. Entonces tienen esos paquetes que te llega cada mes, en donde te vienen velas y perfumes, ¿no?, de 10 mililitros para que tú vayas probando diferentes fragancias. Y estos son los viales de 10 mililitros. Esta es la caja, pero la pueden ver bien ahí. Esta es la caja. Oud y Calvados es la fragancia más reciente. Justamente es Oud y Calvados. Calvados es una bebida. Es un perfume que definitivamente huele muy alicorado. Tiene Calvados, que es este licor. Tiene pimienta, tiene bergamota, tiene cocoa, tiene Oud, tiene rosa de mai, tiene cedarwood y tiene oud. Y obviamente todo esto es LMR, como les digo, que es sustentable. Este es un aroma, es un perfumón. Abre con esa nota un poquito, no como alcohólica, porque es del Calvados, no de la barrica de Calvados. Pero luego pasa a ser un aroma como ahumado, de oud, con mucha madera. No, esto está que te mueres. Un poquito afrutado. Está muy cañona, muy cañona. Todos los perfumes están muy cañones. O sea, me quiero comprar todos porque en verdad están fascinantes. El segundo del cual les quiero hablar es quizá el que más me gustó de estos tres que me mandaron y se llama Hinoki en Hinoki. Hinoki es un árbol de Japón y es un árbol que tiene como una cualidad verde, pero no que huele a pasto, pero tiene una calidad verde, aromática, un poquito cítrica, pero con esa base amaderada. Extracto de dióxido de carbono LMR de Chinus Moi, ciprés, tiene clavo, tiene oliva, tiene aceite orgánico de olivanum, igual LMR como les decía, tiene hiperabsoluto de olivanum, tiene cedarwood de Texas, emos, que es musgo de roble, y tiene madera de cashmere. Tienes este aroma como amaderado, pero como con resinoso, como ahumado, como que... Imagínate que tomas clavo, ¿no?, y lo hueles. Es un perfume complejo, es un perfume bien complejo, pero es un perfume que para el calor huele muy bien. Y conforme va secando, va saliendo esta parte como gentlemanly, como muy caballerosa, que te da un tema de, ok, esto huele a dinero, esto huele muy a clase. Entonces, si este es Hinoki en Hinoki, si quieres un perfume fresco. Y el último perfume que me mandaron es este que se llama Patchouli Rye. Y este perfume huele muy a pachulesco, huele muy a pachuli. Tienen que gustar el pachuli, porque en verdad es pachuli. Aceite de mandarina, tienes aceite de nuez moscada, otra vez tienes el dióxido de carbono de la pimienta rosa, que aparte es LMR, absoluto de rosa turca, igual LMR, aceite de geranio de Madagascar, igual LMR, resina del labdanum LMR, tabaco, aceite de pachuli, luego tienes extracto de vainilla, o más bien, extracto del dióxido de carbono de la vainilla, igual LMR, lo que les decía. O sea,
¡Qué note breakdown, man! Y huele a zapacho. Es que no, es que sí me gusta mucho. Digo que no me gusta, pero claro que me gusta. Nada más que no me gusta tanto como los otros. Pero tienes el extracto de patchouli y conforme vas secando, va a ser una parte igual resinosa, de vainilla. Está fascinante. Aparte están sacando un proyecto de NFT, ¿no? De NFT donde tú puedes comprar un NFT. Y el NFT te va a dar derecho a que tú recibas cada 6 meses un perfume exclusivo para ti, que ellos van a hacer solo para los que compran el NFT. ¡Qué gran casa! Entonces, si están interesados en esta casa, abajo voy a dejar el link de suscripción y también abajo voy a dejarles el link de Gadas Market, lo que les decía. Y nada más quería mostrarles esta casa que se llama Sense of Wood, que son fragancias, como les digo, revolucionarias, que me han volado la cabeza, que son cosas fascinantes, increíbles. Plumbing Cognac, que es un perfume que tienen que oler. Tienen que oler Plum in Cognac. O sea, es un aroma indescriptible para mí, lo fascinante que huele. Es un perfume de otro nivel. O no creo que haya un perfume en esta, en mi colección que sea de este rollo, ¿ok? Y créanme que tengo perfumes cañones, pero este lo lleva al siguiente nivel. Sense of Wood, muchas gracias por ver sus productos. Estoy encantado. Sí, o sea, estoy speechless hablando de esta marca. No olviden suscribirse al canal si les gusta conocer estas marcas más fascinantes, increíbles y revolucionarias de la perfumería. Abajo más están mis redes sociales para que vayan a seguir. Muchas gracias y que tengan un bonito día. Adiós.